Bien, niños, continuamos. Entonces, ahora les estoy presentando acá en números, ¿ya? Acá vamos a realizar estas sumas en forma horizontal. Así, cuando sumamos de esta forma, se le llama de forma horizontal. Después vamos a hacer de forma vertical, ¿ya? Este es horizontal. Vamos a sumar, miren. Acá tenemos 4, ¿ya? 4 más 5. Con su dedito lo pueden hacer, miren. 4 más 5. A ver. 4 más 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 4 más 5, 9. Aquí. 6 más 2. 6. Acá tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 2. Lo aumento 2. 1, 2. ¿Cuánto me sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ustedes en casa también, chicos, hagan lo mismo. 7 más 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto me salió? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está el número 10. ¿Sí, chicos? Entonces, en casita, también ustedes pueden hacer lo mismo, poner cualquier número y contar con los deditos con ayuda de mamita, ¿ya? También les estoy dejando unas actividades con conjunto para que lo puedan realizar, ¿ya? A practicar mucho, chicos, porque después vamos a seguir avanzando con los números más altos, al 20, al 30, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a sumar. ¿Qué fue fácil? En casita también agarran cualquier objeto, unas semillitas, algo, a ver, mamá, dámelo, 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 2, 3, lo sumamos. Con objetos que en la casa, con sus colores, con sus plumones, pueden también realizar sumas, como jugando. Ya, chicos, estamos para aprender. Espero, pues, que les haya gustado la clase de hoy y hemos aprendido a sumar en conjuntos, ¿ya? Conmigo será hasta la próxima y a cuidarse mucho. Chao.